Cuenta la leyenda que Juan del Jarro vivía en un horno abandonado en el barrio de Montecillo, en cuyo cementerio fue depositado en aquel tiempo, aunque tiempo después, cuando se abrió el Panteón Municipal del Saucito, sus restos fueron trasladados por la familia Teisser con los que depositaron en su cripta familiar. Se dice, se cuenta que... Juan del Jarro, un sabio loco de San Luis Potosí que odiaba el mes de julio, fue un indigente sabio que vivió en las calles de San Luis Potosí. Tras su muerte se le atribuyeron poderes místicos y de santidad. En la memoria colectiva de las potosinos yace la historia de Juan del Jarro, un personaje poco convencional por su sabiduría y estilo de vida, digno de compararse con Diógenes, el cínico de la antigua Grecia. Juan del Jarro vivió en el siglo XIX y fue bautizado con dicho nombre porque siempre portaba un jarro de terracota. Sin embargo, su verdadero nombre era Juan de Dios Acios Ramírez. De acuerdo con los testimonios, vivía en situación de calle por elección propia, donde pedía ayuda económica a los transeúntes. Cabe destacar que Juan no utilizaba el dinero en sí mismo, sino para ayudar a otros desposeídos y a otros en su misma situación. El sobrenombre de Juan del Jarro se lo pusieron porque siempre llevaba con él un pequeño jarro de terracota que utilizaba para resguardar las ganancias de sus limosnas. Los testimonios escritos que se han encontrado en los que se hace referencia a este personaje lo describen como un hombre bajo de estatura, moreno, gordo, de nariz achatada y cojo del pie izquierdo, que vestía chaqueta sin camisa y pantalones gastados. Hasta donde se sabe, odiaba el baño con la misma vehemencia con la que despreciaba la acumulación de las riquezas. Entre sus principales características se encontraba el que odiaba el mes de julio y bañarse. Asimismo, destacaba de otras personas por su sabiduría que expresaba en refranes y aforismos que hacían juego con su atuendo compuesto por una estera y su sombrero. Sin embargo, había algo que Juan del Jarro odiaba más que cualquier otra cosa, la riqueza, por motivo por el cual decidió vivir con austeridad, pese a que estaba dotado de una gran inteligencia. Se dice, se cuenta que un sacerdote le ofreció trabajo, pero que lo rechazó por su vocación por la humildad. Juan del Jarro, de sabio a místico. Dichos rasgos de carácter hicieron que los potosinos le tomaran un gran cariño y no dudaran en ayudarlo, pues sabían que era auténticamente altruista. Asimismo, la gente empezó a acudir a su sabiduría para saber conducir su vida, lo cual trajo como consecuencia que se le atribuyeran poderes oraculares. De acuerdo con la leyenda, Juan del Jarro veía el futuro en su jarro de terracota. Se dice, se cuenta que una mujer de buena posición económica trató de desmentirlo. Sobre ello se cuenta la siguiente historia. Abro comillas. Un día una señorita de clase alta pasó al lado de Juan y, segura de que era nada más un charlatán que engañaba a la gente para sacarle dinero, le preguntó: Dime, adivinador, ¿cómo se llamará el que ha de ser mi esposo? A lo que Juan del Jarro respondió: Te casarás, sí, pero no con el padre del niño que llevas en el vientre. Al poco tiempo, la señorita tuvo que abandonar la ciudad porque su familia descubrió que Juan tuvo razón. Cierro comillas. Juan del Jarro falleció el 8 de noviembre de 1859. A su funeral asistieron potosinos de todas las clases sociales, quienes rezaron y le dedicaron homenaje. Las narraciones populares dicen que esa misma noche resucitó y salió de su tumba. Sin embargo, su sepulcro sigue siendo un centro de peregrinación, especialmente durante las celebraciones del Día de los Muertos. Thank you.
nuestra que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hijo, ¿qué te pasa? Ayúdame, padre. ¿Cómo puedo ayudarte? Veo cosas que no entiendo. El mal me persigue. Tranquilo. ¿Cómo te llamas? No sé. Juanito, no se espante. Le traje café. Mire, aquí está su jarro. Hasta se lo lavé. Señora Josefa, buenos días. Buenos días. No se hubiera molestado. Con mucho gusto. Ya le dije muchas veces que no es necesario. Además, no me gusta lavarlo. ¿Por qué? Me le quita la magia. Y este café... Hoy particularmente es... ¿Está bien? Sí, señora Josefa. Achaques de la edad, quizás. Quisiera aprovechar para agradecerle sus consejos, siempre tan atinados. Ay, Juanito, le ha hecho tantos favores a tantas personas que ya ni se acuerda. No importa. Mire, aquí le dejo. No es mucho, pero espero que le sirva. Ay, señora Josefa. Ni que fuera un santo. Pues casi, Juanito, casi. Muchas gracias. ¿Una fruta? Muchas gracias. ¿Quieres?
Juanito. Buen día. Buen día. Diana. Diana. Juan. Juanito, ¿cómo estás? ¡Qué milagro! Hace mucho que no te veía. Sí. ¿Qué andas haciendo? ¿Estás limpiando tu tienda? No he tenido mucho trabajo. Has tenido mucho trabajo. Solo estoy acomodando. Ah, Juan, es que ya no puedo con los gastos. Yo creo que voy a traspasar la tienda. Deberías de limpiar y cambiar de ánimo. Eso siempre atrae clientes. Además, la tienda es tuya. Búscale bien. Para que haya un milagro siempre hay que tener fe. Prométeme que vas a compartirlo. Juan, ¿vas rumbo al panteón? Más al rato. Ya es hora. Veía tan lejano este momento, cachorro. Ya no puedo huir. Ya no puedo huir. Cachorro. ¿Quién? Soy Juan. Buenas noches, Diana. ¿Qué hace aquí, Juan? Te he estado buscando desde hace rato. Te vi salir de la tienda de Cruz. ¿Quién entra? Lo que quiero es que descanses y te sientes un momento. Yo prefiero en el mío. Ego te bautizo en nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Padre, el saber lo que va a pasar me da mucho miedo. Sobre todo lo que me va a pasar a mí. Es un gran regalo lo que tienes, pero también una gran responsabilidad. No tengas miedo. Habrá momentos en que puedas ayudar a la gente a estar en paz, pero también hay que ayudarlos a saber prevenir el mal. ¿Cómo sabré distinguir el mal? El mal, la muerte, el dolor, ellos se presentan solos. Todo está en ti, sacar provecho de todo esto. Todo esto. Juanito, la verdad es que he intentado no encontrarme con usted. La última vez que nos vimos me dio una muy triste predicción. Lo sé, pero eso te ayudó a enfrentar lo que se venía. ¿Qué es eso? Me preparó un menjurje que mamá Vicky se tomaba cuando sentía dolores muy fuertes.
llames. Ay, me estoy muriendo, Juanito. Tú enferma. Si te tomas este menjurje, puedes matar al niño que llevas en tu vientre. ¿Y qué va a ser un hombre de bien? Mira, te traje un regalo. Le dices a Cruz que te dé lo necesario para preparar un menjurje que te ayude a ti y a tu niño. Los dos van a estar bien, pero necesitas descansar y cuidarte. Yo me voy a encargar de que los dos estén bien. ¿Sabes qué? Hice lo que me pediste. Me puse a limpiar y en las paredes de la tienda encontré unos doblones españoles. Me da mucho gusto. Te dije. Ese bien que recibiste, compártelo. Te encargo a Diana. Cuídate, amigo. Thank you.